Vamos dar início hoje a uma aula aberta de paisagismo com uma grande participante que a Cecília vai apresentar já. Só vou introduzir então que essa aula é uma aula do curso de pós-graduação em paisagismo ecológico da PUC-Rio. É um curso que junta mais de 6 departamentos da universidade: biologia, arquitetura, geografia, direito, ciências sociais, arquitetura, urbanismo, entre outros, né? Então a gente está muito feliz e orgulhoso de poder abrir essa hora para todos que podem participar, tanto agora ao vivo como depois no YouTube, né? Hoje nossa participante vai falar espanhol, mas quero desde já agradecer o trabalho da Raquel e da Ana, que são duas estagiárias do curso de formação de intérpretes da PUC-Rio, que vão permitir que a gente tenha essa tradução. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Raquel. E, então, para vocês ouvirem a palestrante em português, vou ter que clicar no ícone do globo que fica na barra inferior do Zoom. Ela vai ter acesso aos canais dos dois idiomas. Vocês clicando em português, vocês vão conseguir escutar a tradução em português. Eu acho que a gente vai botar esse texto no chat para quem entrar depois. E é isso. Cecília, te passo a palavra para apresentar mais um pouquinho da Diana e o que mais você sente necessidade. Boa aula a todos. Todos. É muito prazer estar com tanta gente, né, nessa sala, né? Até agora 114 pessoas aqui assistindo na nossa turma de pós-graduação, que nem o Pierre acabou de falar, em paisagismo ecológico. E eu quero agradecer muito a presença da Diana Wiesner, é uma paisagista premiada internacionalmente, com projetos incríveis. E que tem a generosidade de compartilhar com a gente, né, nessa quarta verde, né? Então é um revival que é do ano passado, que a gente tinha as quartas verdes, né, as 15 webinários que a gente teve. Então esse ano a gente vai ter planejado já 5, né? Semana que vem vai ter um escritório português com duas pessoas representando no mesmo horário. A gente vai divulgar. Eu quero que vocês, por favor, coloquem no chat de onde vocês são, nome, se tiver instituição, cidade, contato, o que vocês puderem colocar no chat para a gente ter esse registro. E também a gente vai gravar. Então, se vocês não tiverem alguma restrição, vocês desliguem a câmera, tá? Saludos de Buenos Aires, temos Ana Fadi, acá. Com muito gusto, Ana. E a gente vai. Antonio, temos muita gente está em Espanha. Que bom ver vocês aqui, né? Então, é isso. A Diana vai fazer uma apresentação. Ela mandou uma apresentação que eu já vi, que é lindíssima. E eu vou passar a palavra para ela. Esqueci alguma coisa, não? Então é Que isso. não, acho que é isso mesmo. Diana, bienvenida. Muito gusto tê-la acá hoy con nosotros, con toda la gente que está con nosotros. La palabra está contigo. ¿Puede compartir tu pantalla y empezar? Gracias. Bueno, para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes, invitada por Cecilia y por Pierre, que los he conocido, los conozco hace años. Amo pues a todos, al país de ustedes y a su gente, es maravillosa. Creo que tenemos una experiencia compartida muy similar en Colombia. Y voy a, ay, perdón, un segundito, a compartir la pantalla. Por favor, me avisan cuando estén viendo. Ya deberían estar viendo. ¿Sí? Sí, está funcionando, sí. Muy bien. Entonces, digamos que traigo una frase de David Haskell en el que se habla sobre cómo nuestra conversación, la conversación humana, que muchas veces creemos que es la más importante,
simplemente es una conversación más que hace parte de un sistema del pensamiento del bosque. Y eso hace que evidencie cómo nosotros hacemos simplemente parte de una red de seres vivos en la cual esa conversación que para nosotros es tan relevante en nuestra vida, en nuestra corta existencia de la humanidad, tenga que tener la capacidad de adaptarse y escuchar las otras conversaciones que tiene el universo o el sistema. Por eso, siempre que hablamos, pues, donde hay vida, hay un sistema de redes, y podemos hablar ese sistema de distintas formas de verlo. En este momento, digamos, en el cual estamos en una condición de pandemia, vemos las redes, por ejemplo, de alimentación, cómo dependemos unos de otros, de todos unos sistemas de la ciudad con su región, de la región con el país, de cómo se moviliza, digamos, todo el alimento solamente en términos, en uno de los términos que podría alimentar esa red de órganos y de células o de moléculas en las cuales nosotros simplemente hacemos parte. Y vemos que, digamos, la condición en la que estamos en este momento nos ha evidenciado cómo de la ambición global, de todo lo que ha sucedido con la globalización, y la globalización la vemos evidente en este momento porque estamos todos afectados en una misma situación compleja, y cómo la importancia de la acción local, cómo desde el tema del paisaje y desde la implicación de lo que hacemos con nuestras acciones pequeñas, podemos transformar esa gran perspectiva que había como de la importancia y de la relevancia de la globalización en realidad a la localización, a la acción local. En ese contexto, de alguna manera, tenemos que entender por una parte qué valora la sociedad o esos grupos, esas personas quienes están actuando en ese territorio, cuáles son sus elementos prioritarios que tienen mayor relevancia, cuáles son esos determinantes de esas variables valoradas y cuáles son realmente las motivaciones profundas de esas determinantes. Porque, digamos, eso de alguna manera hace que tengamos una visión más humanista hacia las soluciones y hacia las problemáticas de los territorios. Hay varios, digamos, factores, por decirlo así, siempre ha estado por encima de todo el sistema económico. Digamos, las decisiones sobre los territorios, las ciudades y los paisajes están priorizadas sobre una realidad económica. Otra de los factores que se han generado ha sido como la homogeneización de las soluciones. Entonces, siempre buscamos soluciones o fórmulas y eso, pues digamos, de alguna manera ha sido negativo porque no podemos dar la misma respuesta a tantas soluciones tan distintas y tan diversas. El crecimiento de, digamos, de la población y las densidades de población donde se han ido localizando, en la cual, pues digamos, las tendencias habían sido siempre hacia las ciudades, y hoy en día vamos a ver qué es lo que va a cambiar. Esos patrones de crecimiento van a modificarse, están siendo modificados en este momento, y los patrones de consumo y la ética del comportamiento humano también está cambiando. ¿Por qué? Digamos, en entender cómo, digamos, los efectos de la globalización en el consumo, en el cuando la persona compraba algo y no le importaba de dónde venía. Hoy en día claramente hay una ética de consumo y eso hace que se modifiquen y que pueda tener una implicación directa en los paisajes. Y por supuesto, pues las formas de gobernanza de cada uno de los territorios. Entonces, pues hemos visto cómo dentro de esos patrones de crecimiento hay unas formas de consumo de los recursos, del agua, de la energía y cómo están cambiando los usos de suelo. El agua, que es uno de los elementos prioritarios en el caso de Colombia, sobre todo un país anfibio,
en el cual pues las poblaciones se han localizado estratégicamente para en donde hay abundancia de agua, pero pues digamos hay unas nuevas formas de entender esos recursos. Eso inmediatamente genera una transformación en el paisaje. Tenemos de paisajes que eran absolutamente biodiversos, que han sido transformados por distintas afectaciones de crecimiento de la población, pues tienen unas afectaciones directas. Y por otra, pues la importancia de lo incierto, o sea, ya sabemos que hay una necesidad de anticiparnos y de adaptarnos a cualquier situación compleja, pero pues todavía eso, digamos que no sucede. La pandemia nos ha hecho entender, por supuesto, la interdependencia que tenemos y la vulnerabilidad y dependencia con el contexto inmediato, ya sea el vecino, el barrio, la ciudad, la región, el país y así sucesivamente en todas las escalas y de ida y vuelta. Y pues ahí viene una noción fundamental que pues está por lo menos teniendo implicaciones en Colombia, en la planificación de las ciudades en este momento, y es el valor de la proximidad al paisaje. No solamente porque pues el hecho de que estuviéramos encerrados nos ha dado el entendimiento a que lo que está cerca tiene un mayor valor y cómo la planificación de la ciudad tiene que lograr generar beneficios y, digamos, oportunidades dentro del paisaje en todos los sectores sin unas zonificaciones aisladas. Entonces, eso es la movilidad de las personas con respecto a su territorio, pero también la movilidad de las ideas y de cómo intercambiar y aglutinarse para dar soluciones a determinados estados. El paisaje rural, pues que antes estaba abandonado. De hecho, yo he hecho varios escritos sobre el olvidado paisaje rural. Nuestros campesinos hoy en día tienen una relevancia fundamental. La mayoría de las personas se han ido a vivir al campo. De hecho, Cecilia nos estaba contando que hace un año vive en el campo. ¿Eso qué quiere decir? Que haya unos nuevos patrones de personas que empiezan a decir por qué vivo en una ciudad en la cual no tengo todos los beneficios, está contaminada, llena de congestión, es más costosa, no tengo la calidad de vida. Y hay una reflexión de todos los niveles socioeconómicos a entender cómo el paisaje rural empieza a tener una relevancia dentro de la vida y empieza pues, a generar una perspectiva distinta de lo que puede pasar hacia el futuro en nuestros países. Entonces, la naturaleza es definitivamente, y lo ha sido siempre, una inspiración como solución a los problemas, porque en cada uno de los elementos que nos demuestra, refleja cómo soluciona muchas de las problemáticas que tiene, digamos, la sociedad o que tiene la producción o una población que se asienta sobre un territorio. Y pues hay que entender esas habilidades que tiene la naturaleza en lo que estaba diciendo, por ejemplo, en términos de las inundaciones, cómo hace esa regulación de la inundación, en la pérdida de la biodiversidad, cómo se regenera, en la contaminación, cómo produce sistemas de saneamiento a través de formas de los microorganismos, etcétera, en términos de la salud pública y en términos de la seguridad alimentaria y, por supuesto, muchos más. Entonces, bueno, Cecilia me pidió que hablara un poco de mis proyectos, entonces voy a ser concreta. Ahí cuento un poquito de la historia del amor mío por la tierra, gracias a haber viajado mucho de la mano de mi madre, cuyo trabajo, digamos, estuvo muy asociado, a los artesanos colombianos. En Colombia, pues un país absolutamente diverso en toda la producción de arte popular, de la cual pude trabajar de la mano de mi madre, pues acompañándola en sus viajes, y ella también como artesana joyera
inspirada siempre en la naturaleza. Esa joya de la derecha es hecha por ella, inspirada en el agua. Y Colombia y Latinoamérica nos inspira en su paleta de colores y en sus productos, en colores vibrantes que son el reflejo de esos paisajes en donde se produce, como el chontaduro, el achiote, la cúrcuma. Y en el caso mío, bogotano, que yo soy una montañera, que estoy en los cerros de Bogotá, en el páramo, que es uno de mis paisajes favoritos, de tonalidades grises, nubladas, de cambios de temperatura enormes durante el tiempo del día. Y de mis recorridos, de alguna manera, por estas montañas y estos países, pues han hecho que de alguna manera trate de tener dos perspectivas prioritarias en el manejo de mis proyectos, que es la ecología y el paisaje humanista. En una sabana, esta es la sabana de Bogotá, con alta presión de urbanización, pero sobre todo de tener un sentimiento muy poderoso de percibir la naturaleza y la vida, o sea, como de honrar y de dignificar cualquier expresión de vida a cualquier escala como un reto. Y digamos, la práctica del paisaje, pues la he enfocado en los últimos años como una forma de un activismo delicado. En inglés suena mejor, delicate activism, que es un poco tratar de mover a los otros en torno a una serie de sensibilización hacia temas que son fundamentales en Colombia, como lo es la gente, digamos, ponerse en el lugar del otro, y también de brindar la mayor calidad posible en lo que se pueda en los procesos. Entonces tenemos unos paisajes que están modelados por el agua que está en continuo cambio a pesar de que sea invisible dentro de ese paisaje. Y esa agua que, pues digamos, tiene unas dinámicas y unas formas increíbles y que nosotros de alguna manera como seres humanos las hemos modificado, las hemos transformado para nuestro uso, vemos que en la imagen de la izquierda la naturaleza soluciona la limpieza del agua a través de los humedales o los sistemas anfibios y nosotros creamos plantas de tratamiento que no tienen una estética, no tienen una funcionalidad, una articulación con el sistema. Entonces vemos el contraste de las soluciones de la naturaleza y nuestras soluciones y tenemos que empezar a buscar un poco de compatibilidad en equilibrio de esas dos. Porque fíjense que una solución ética con el lugar es hermosa y estética y bella. Entonces el agua, que en el caso no es... ¿Perdón? Sí. El agua que nace en los páramos de una manera lenta, la hemos canalizado y la hemos evacuado rápidamente. Y eso, digamos, ha tenido pues unas consecuencias evidentes en todos los países. Entonces, nuestra percepción del problema del agua en realidad tiene un nivel mucho más complejo que va más allá e involucra comunidades, riesgos y crisis climática. Entonces lo que tenemos que buscar es tener una sincronía con la biodiversidad y buscar desarrollos resilientes y por supuesto el bienestar humano. Entonces, por eso hablamos de diseños basados en la naturaleza o ecologías proyectivas, es decir, proyectar con la ecología, aunque ahí nos faltaría la parte social, pero es ver cómo el agua que tiene múltiples formas de expresarse dentro de la ciudad, pues se cosecha, se produce agrocultivos, filtros y funcionalidades con el suelo, la ciudad se ha entendido como un sistema y no el agua como un sistema aislado, independiente del sistema del agua. Muchos ejemplos hay que seguramente Cecilia se los ha mostrado de los biorretenedores y los sistemas al agua y por eso de alguna manera quiero mostrarles algunos proyectos en los cuales elogiamos el agua.
El primero es uno que hicimos en China, que en realidad es más inspirado en la forma de la caída de una gota de agua. Esto es la geometría que da la caída de una gota de agua y reflejaba de alguna manera la complejidad del país de Colombia como un laberinto, como un lugar en el que nos perdemos, pero que nos divertimos y que amamos profundamente. Entonces, este es el primer proyecto, es un parque en China que se ganó un premio en una exhibición de arte en el 2011. Y digamos que fue construida por ellos, digamos, en ladrillo, que son los materiales comunes de Colombia y de China. Y básicamente algo que nosotros propusimos y que no se llevó a cabo era que todo el parque fue proyectado con las especies endémicas de ese lugar de China. Hicimos la investigación. Desafortunadamente hicieron toda, digamos, la parte de infraestructura, pero lo que eran las especies nativas de China y la huerta en la cual teníamos especies comunes de Colombia y China fue lo único que no implementaron. Pero de alguna manera el juego, lo que buscamos era que el juego se volviera algo importante dentro del mensaje del parque y esa neblina, o sea, la presencia del agua de una manera divertida que pues ocurre de manera bella y poética en nuestros paisajes de bosques de niebla, la simulamos en ese caso y se volvió, digamos, un tema importante de juego para, pues digamos, la población, la gente de China que fue a visitar el parque. Simplemente esto pues como un proyecto un poco anecdótico en el cual buscábamos que materiales propios de China y Colombia como el bambú, el ladrillo y generar grietas como ven en el suelo para que crecieran las hierbas, ahí no se ve porque era el día de la inauguración, pero para que crecieran lo que llaman mal llamado malas hierbas. El tema del agua también, digamos, en la conectividad de Bogotá, como ustedes ven ahí, los cerros y el río Bogotá al fondo, hemos planteado, digamos, que exista una conectividad y a pesar de que ya todos los ríos han sido canalizados, exista un segundo sistema de manejo de las aguas lluvias que tenga una oportunidad de romper con esa cuadrícula ordenadora de la ciudad en los sitios donde todavía tenemos los espacios, y se generen sistemas de humedales, de ríos, ya sea pues de manejo de aguas lluvias o anfibios, y que tengamos parques recreados con los humedales, como estos ejemplos que ustedes seguramente ya han visto también con Cecilia, en el caso de China, en el cual pues se hacen estos sistemas de manejo de las, de tratamiento de las aguas negras a través de biorretenedores y vegetación macrófita que hace que el agua se limpie. Nosotros hicimos el mismo ejercicio en el caso del río Bogotá, el cual ustedes ven acá, es un río canalizado, absolutamente contaminado, y lo que quisimos fue recuperar las madres viejas en un plan en el cual, si ustedes ven, pues generábamos todo un sistema de filtros, todo con diseño de vegetación, con profundización y manejo, digamos, de distintos niveles de agua para volver a tener el santuario del agua pucha y del capitán bogotensis, que eran dos especies de peces existentes en la sabana de Bogotá. Eso simplemente se hacía a través de manejos de distintos tipos de gravillas, moldeos de topografía y manejo de macrófitas en distintos niveles. Eso pues de alguna manera se hizo con el trabajo de la comunidad, que pensábamos que querían tener más instalaciones, y la verdad es que había una valoración alta de que hubiera más naturaleza y menos instalaciones. El segundo tema es el elogio a la vida en familia, que vemos la importancia, digamos, en el caso de la recuperación de ecosistemas. Este es un proyecto que tuvimos hace un año y medio, dos años, en la cuenca del río Tunjuelo, en donde hay más de 3 millones de habitantes en una situación socioeconómica difícil.
y realmente la visión del gobernante era simplemente de movilidad, un tema de generar ciclorrutas y senderos. Pero digamos que nosotros vimos esto como una oportunidad, a pesar de que pues, es el tema de la naturaleza estaba un poco más limitado por la prioridad política. Lo que hicimos fue generar todas unas caminatas con la gente en los 22 kilómetros que surgió de todo esto y lo llamamos un tema de restauración socioecológica. Era más restaurarnos nosotros como sociedad en relación con un río que en todo caso iba a seguir contaminado, pero iban a empezar a hacer unas obras de infraestructura y de movilidad. Pero lo importante más, digamos, que de generar todo ese sistema de movilidad era generar también una vida de familia, porque era un río absolutamente olvidado. Entonces generamos una serie de actividades y elementos que, como mapeos, cartografías, mobiliarios y temas que hicieran que la vida de familia se volcara otra vez, aunque el río todavía estuviera canalizado y no fuera una prioridad el momento renaturalizarlo, por lo menos que la sociedad empezara a tener una vida y de que esos lugares tuvieran una dignificación a lo que estaban en este momento. Y lo otro pues, fue generar todo un sistema de comunicación y de sensibilización y de señalización, mostrando lo que eran los ecosistemas xerofíticos y los ecosistemas específicos de la zona, que es una zona seca, de paisajes áridos, y de que hay una gran diversidad de avifauna alrededor de estos ecosistemas, a pesar de la aridez. En donde pues, teníamos posibilidades de generar escenarios, buscábamos que tuviéramos esa mezcla entre, digamos, el acercamiento de la gente a los humedales o a los ecosistemas. Desafortunadamente no era una prioridad política en ese momento y esto, pues digamos que de estos procesos de generar un mobiliario y un lenguaje que era lo que soñaba la población, pues algunas de estas cosas se llevaron a cabo, pero sobre todo temas más de infraestructura, como les digo, por prioridades de agenda. Ya el tercer tema que les quiero hablar es el elogio al sotobosque. Muchas veces hablamos de que el bosque es muy importante, los árboles y la gente, y hay como un mito de que tenemos que sembrar árboles, pero no pensamos el árbol asociado a su sotobosque. Este es un proyecto en Guatemala en donde, digamos, la cultura para nosotros era fundamental, el lenguaje y la expresión de la cultura en las artesanías y en sus colores. Y conocimos ese ecosistema de pino encino, que realmente no existe en Colombia. Es una asociación muy interesante. Pinos, cipreses y encinos, que nosotros en nuestro caso los llamamos robles, pero allá se llaman encinos, eran unos bosques lindísimos y lo primero que haría, digamos, un proyectista sería generar, dejar el bosque, pero limpiar el sotobosque para tener una dominancia de la visual y de la perspectiva y como de la apropiación del paisaje. Lo que nosotros logramos con este proyecto privado fue hacerles entender la importancia de lo que generaba el sotobosque en términos de que ahí nacía el futuro bosque, o sea, eso por ejemplo pasa aquí en el caso de Colombia con la palma de cera, dice la palma de cera no vive sola, es decir, si le quitamos todo su sotobosque, no vamos a tener un futuro bosque de palmas solas porque necesitan de todos estos nuevos bebés que están creciendo y que se están asociando y que además necesitan de la fauna que lo come y que lo distribuye y que son dispersores. Entonces lo que hicimos fue mostrarles por una parte la importancia de los polinizadores como son los murciélagos, que no siempre son la fauna más adorable que tenemos, como las aves que siempre todos las apreciamos. Y generar como tres niveles de paisajes en la cual estaba el paisaje como más controlado, por decirlo así, que era donde iban ellos a tener un lugar de pronto de vivienda o de corredor de uso público.
un nivel intermedio en el cual vieran un paisaje mixto, en el que tuvieran ciertos paisajes controlados, pero la vida silvestre, y luego todo el paisaje absoluto silvestre del elogio al sotobosque. Esto lo logramos convencer a los dueños, propietarios del terreno, y generar todo un sistema de movilidad en el que se dejara que el ciclo del agua no fuera interrumpido, de que se elogiara ese sotobosque a pesar de que se viera enmarañado y feo, a veces seco, y entender, digamos, a través de señalización y de todo un tema pedagógico, la importancia de mantenerlo así enmarañado, tal cual como estaba. Lo que hacíamos simplemente eran pequeñas intervenciones más puntuales de acentos que pudieran caracterizar o, digamos, darle un determinado aspecto a algunas de las zonas, y también hacer un elogio a, pues, a esa cultura en los elementos construidos. Nos inspirábamos con las tramas de los tejidos y hacíamos tramas de tejidos con los entablados o con los pisos, con los solados, inspirados en esos tejidos guatemaltecos. Nuestra paleta de colores y nuestra inspiración era el volcán, digamos que es como el personaje, el paisaje prioritario de Guatemala, de colores negros, oscuros. Entonces empezar a tener las piezas de piedras volcánicas en partes de los materiales y de los solados. Teníamos entonces una paleta de colores, digamos, rojizos y ocres, otra paleta de colores negros inspirados en el volcán, en la piedra volcánica, y otra, la infinita paleta de todos los matices verdes que nos daba el bosque y el sotobosque. Eso, pues, básicamente es, en muy resumidas cuentas, el proyecto de Guatemala, y por supuesto cada uno de los elementos que se diseñaban, pues, hacía un elogio a entender o a dar una pedagogía adicional en todo este corredor, y generar, pues, elementos de juego, elementos lúdicos, sencillos, de bajo costo, para sobre todo simplemente proponer e inclusive hacer una alianza con los viveros existentes para producir las especies endémicas de Guatemala, la cual no existía, como ustedes saben, en común denominador en la mayoría de nuestras ciudades y de nuestras regiones. En ese lenguaje, pues, como ven, pues, generar suelos permeables, suelos con texturas de distintas granulometrías que también enriquecieran, digamos, ese paisaje. Eso, pues, acompañado, por supuesto, a expresiones de arte popular en, digamos, en la apropiación de los espacios públicos. Bueno, estas son otras imágenes de esos temas de acentos, de pronto de color. Hay muchas especies comunes endémicas, como son las heliconias, en caso de Colombia y Guatemala, de muchas palmas, pero hay otras palmas específicas y otras especies, digamos, que podrían tener un poquito más de especificidad. Pasando ya a otro proyecto, este es la Reserva Mano de Oso, la cual es el gimnasio femenino, es un colegio en Bogotá que está privilegiado porque es un colegio que tiene 80 hectáreas de cerro y de bosque, por decirlo así. Y nos pidieron que hiciéramos el plan maestro del colegio. El colegio, increíblemente, que aunque ustedes no lo sepan, pues tiene toda esa diversidad por tener la presencia de ese bosque, desde tigrillo, lanudo, ardillas, zorros, cuzumbos, y de alguna manera aparecen en el colegio. Nosotros hicimos, digamos, el colegio en este momento está como en un área muy reducida y muy congregada en lo que es el área urbana, y les dijimos que ellos tenían todo el universo de la montaña para dar las clases a las niñas. O sea, que qué mejor posibilidad y oportunidad era para las niñas aprender sobre la vida y sobre todas las materias posibles
que en la montaña, lo cual, pues, digamos, de alguna manera era como que estaba el colegio un muro y de ahí para arriba seguía la montaña como algo de miedo que estaba allá atrás. Entonces, y lo que hicimos, y bueno, eso también liderado por muchos profesores que ya lo habían empezado a hacer, les empezamos a decir, está toda la zona construida y con las posibilidades de crecimiento que les permite la norma, que es lo doméstico, pero ustedes tienen un área gigantesca silvestre, la cual debe permear a lo doméstico en lo más posible. Y pues lo doméstico, obviamente, dentro de esas transiciones, un poquito colonizar de alguna manera. Colonizar quiere decir que las clases se dieran arriba y que se dieran, digamos, las formas para que efectivamente hubiera el aprendizaje en el sitio natural y no solamente en el aula de clases. Esto parece que fuera obvio, pero realmente no existía así. Nosotros, de hecho, pues nos ha pasado en otros planes de maestros de otras, en la Universidad de los Andes, por ejemplo, otras universidades que están asentadas en cerros o en sistemas ecológicos. Entonces, por supuesto, pues se aplicaban temas de diseños basados en la naturaleza, como jardines anfibios, muros vegetales con comestibles, cubiertas verdes, digamos como la infraestructura verde convencional, pero lo más importante era generar toda una relación con el bosque, con la vida silvestre que tenían inmediata al colegio. Entonces, a pesar de que eran 80 hectáreas de bosques, pues son bosques no nativos, como la mayoría de nuestros cerros, e hicimos todo un plan de restauración, como ven ustedes, en el cual transitoriamente se fuera transformando hacia el bosque nativo original. Pero lo más bonito de este plan era que, pues entender, digamos, con un vivero de especies nativas específicas del pie de ladera de los cerros, la niña que empezaba su preescolar en el colegio participaba en el vivero y sembraba su árbol y estaba en el proceso de restauración del bosque. Y a los 13 años, cuando se graduaba creciendo al tiempo que el bosque. Entonces era un proceso absolutamente directo de transformación de la niña, porque es un colegio femenino, con el proceso de transformación del bosque y de toda la fauna asociada. Eso fue lo que más les gustó, lo que más impactó y que ya están llevándose a cabo. Pues no entro en mayores detalles porque pues era contarles, digamos, de una manera muy corta el centro, digamos, de ese proyecto. Entonces, pues digamos, una cosa es la infraestructura gris, ¿no? Y otra, digamos, toda la infraestructura verde o ecológica. Esta imagen es cortesía de Koyenyu, en el que vemos que tenemos que trabajar en la gestión del suelo, de la biodiversidad y de los servicios, sobre todo espirituales, que produce la naturaleza. Entonces aquí vengo a un siguiente elogio, que es el elogio a la espera y al encuentro. Aquí hay varios proyectos de distintas escalas. Hay unos con, yo les cuento las frustraciones y les cuento los éxitos. Esta es una clínica en Bogotá. Y nuestro mayor anhelo era que la clínica en todas sus cubiertas tuviera cultivos de, digamos, de huerta y que todo el proceso de sanación de cuando uno entra enfermo a una clínica se produciera en contacto con la naturaleza. Entonces, digamos, una clínica muy construida tiene pequeños espacios verdes y que esos espacios verdes que evidentemente implementaban toda una infraestructura y que la implementamos, digamos, de alguna manera, hubo un temor, y esa es la frustración, en el cual no pudimos lograr que la recuperación de los pacientes se hiciera en interacción con la tierra y con las hortalizas, con las hierbas de pan coger, con un tema que se ha hecho, digamos, a nivel internacional en muchos casos. Esto pues yo ya este año hice otro trabajo de otra clínica en el cual sí los convencí, y lo que pasa es que siempre hay el temor porque si hay jardines de polinizadores, entonces hay el miedo de que hay
agentes que pueden generar, por ejemplo, las abejas o pueden generar, digamos, algún tipo de riesgo, por decirlo así, a las personas. Entonces, digamos, en Colombia somos muy temerosos, pero por lo menos, digamos, esta clínica, como lo ven ustedes, en todos sus pisos buscaron implementar ese espacio verde. Este, pues, lo voy a pasar rápidamente porque tal vez ya lo conocían, no es el que más me guste, pero digamos, es, lo que tiene de interesante es que es en un sitio de estacionamientos, de parqueaderos públicos, en el que se implementó un río lento que el agua se mueve por el cambio de temperatura. Es, por supuesto, un proyecto pues muy artificial porque es todo sobre placa. Digamos que los edificios, tuve mucha discusión con los arquitectos porque eran espejados por la moda de ese momento. Lo que logré es que las fachadas se movieran para que no hubiera tantos accidentes de los pájaros en contra de los edificios espejados, que es el principal problema. Y se implementaron, digamos, de alguna manera unos dispositivos para que eso no sucediera, lo cual es un poco absurdo porque, pues, de principio ya el edificio no debería plantearse así, pero bueno. En todo caso, es un lugar que se volvió un lugar de encuentro, digamos, estas son fotos durante el proceso de la obra o de la inauguración, pero se implementaron temas que parecieran como que estuviéramos con árboles muy altos, y zonas de dormir, de estarse, de echarse, que la gente se sintiera como que estuviera en un sitio recogido y en casa. Bueno, este se ganó un premio por la implementación sobre todo de temas de infraestructura verde en todos los niveles, hasta los niveles de cubierta y, bueno, otros niveles. Pero este, digamos que me interesa más mostrárselo porque es el elogio a los polinizadores. Proyecto buscó elogiar a todos los pequeños insectos, aves y también murciélagos que pudieran verse beneficiados desde las edificaciones. Entonces, esto es un proyecto emblemático en Bogotá, es una de las torres más altas diseñadas por Richard Rogers, por dos proyectos, y la oficina más anti, arquitectos muy reconocidos en Colombia. Y quisimos dejar en los pequeños espacios que logramos verdes unas muestras de lo que es el paisaje puro bogotano, emblemático de los cerros, con anturios, helechos, siete cueros rastreros, orquídeas, en unos pequeños nichos, pero sobre todo en la cubierta logramos llenarlo de flores desordenadamente y mezcladas que atrajeran a los polinizadores. Entonces es, digamos, un poco desordenado y creo que posiblemente me pueden criticar muchísimo, pero también era un poco mostrar la explosión de color, que en Bogotá la vegetación casi no la tiene, porque todo es sin muy poca floración. Y también me arriesgué a generar la pradera silvestre, que espero tener fotos acá. A ver, este es como el proyecto, era pues una zona de espacio público de restauración en una zona centro de Bogotá, una zona un poco deprimida, y que se hizo una apuesta a hacer un edificio muy importante pues en las cubiertas, acá está. Planteamos, cuando uno sale al campo y ve el pasto, que no lo cortan, todos los pastos que se producen, como el carretón, el paspalum, una cantidad de especies que seguramente también son comunes en Brasil, pero que era de alguna manera un riesgo porque para ellos podía verse como un paisaje que no era ordenado y controlado, pero nosotros lo llamábamos también como el hábitat de ciertas especies de insectos que para muchos no tienen mucha importancia, pero que lo logramos en el hábitat, en un piso, en un edificio, en una zona de renovación urbana de Bogotá. Y por último, el elogio al suelo, que el suelo, digamos, tiene unas fusiones invisibles que para nosotros es casi que
desapercibido. El 1% de las especies se encuentra en el suelo y los organismos del suelo mitigan el cambio climático. De hecho, vemos que en muchos de los procesos del suelo, la transformación de CO2 en oxígeno se da en turberas, en sitios que están debajo de nuestros pies y que muchas veces no le tomamos la suficiente importancia. Entonces, pues muchos de los proyectos con mucha sencillez buscamos que sean muy permeables, que generen más áreas verdes. Este, pues, digamos que no es una muy buena fotografía, pero busca que los senderos sean en tierra, que todo, digamos, el lenguaje también de las zonas no tenga que tener, digamos, intervenciones tan fuertes. Entonces, resaltamos las rocas, resaltamos las arcillas rojas del lugar, procuramos hacer unos juegos muy sencillos, con pocos recursos, con pocos elementos, pero que sobre todo, bueno, ahí estaban en proceso de la obra, empezaron a sembrar y a restaurarse con la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que no son, lo que quiero mostrarles en este caso es que no son proyectos de revista, como, ¿no? Sino que con la sencillez y como buscar que eso era, pareciera como un paisaje que siempre existió ahí y que de pronto toma valor una roca o un elemento que muchas veces es olvidado, que no es considerado como un elemento tan importante, y buscar pues generar sistemas con el manejo de la guadua o con los elementos que se encuentren en el lugar, recuperar ese lugar para los encuentros. Entonces ahí simplemente con un corte del suelo se ve pues que puede haber una rampa para que la gente pueda subir con las personas con problemas de movilidad, pero a la vez pues haya un sistema sencillo peatonal y poco a poco se vaya, porque esto era una zona ganadera, por eso se ve tantos prados. La idea es que el ecosistema se vaya restaurando poco a poco de manera prácticamente con los polinizadores. Bueno, y este también es, que ya lo he mostrado mucho, que es la Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, pero también es un poco el elogio al suelo, porque lo que buscamos en este fue que los adoquines dejaran crecer el pasto y no se cortara, se plantaran especies como el siete cueros rastrero y se usara triturado de ladrillo de manera permeable, triturado de madera y triturado de carbón en, digamos, en las zonas públicas, de manera que pues tuviera como el mínimo mantenimiento y la mayor respiración al suelo, aunque todos los suelos ya de Bogotá prácticamente son intervenidos. Y pues hubieran notas de amor y juegos de triqui. El poder de lo cercano, entonces, nos lleva ya a terminar la charla, ya creo que me quedan 5 minutos, si no estoy mal, a la anticipación en estos momentos de pandemia, y es el derecho al paisaje, y es a lo que me trae a mí como activista de la Fundación Cerros de Bogotá, en la cual promovemos que esa gran cadena montañosa de vida, en la cual nosotros somos parte del bosque, nos llamamos florestáneos, es decir, ciudadanos, partes del sistema y partes del bosque, en el cual hemos estado encerrados en estos últimos años y no se nos ha permitido respirar ese aire libre y limpio que tiene nuestra gran cadena montañosa y de esos paisajes espectaculares. Por eso nosotros nos consideramos agentes de paz, porque buscamos que en ese límite entre la ciudad y la reserva forestal de nuestros cerros exista la posibilidad de que las personas puedan disfrutarla de manera respetuosa, pero sobre todo generando en estos momentos de encierro y que todos son reuniones virtuales y que nos vemos a través de una pantalla, escondidos, temerosos detrás de esas mascarillas, podamos tener derecho a un paisaje. Lanzamos una campaña el año pasado que se llamó Los Cerros Nos Salvan, porque nosotros pretendemos que nosotros vamos a salvar la naturaleza, que nosotros vamos a restaurar los ecosistemas,
pero en realidad los ecosistemas y la naturaleza y los paisajes nos están salvando en este momento. Entonces era dejar esa pretensión de nosotros como salvadores y de pedirle al Estado a través de todas las formas de manifestaciones, por ejemplo aquí mostrando cómo sería Bogotá sin sus montañas y cómo, qué pasó con un fallo, que es falló el fallo, había un fallo sobre los cerros que no lo cumplieron y que nosotros solamente pedimos que haya un derecho a los cerros, un derecho al paisaje. Un paisaje seguro, humano, saludable, sostenible y resiliente. Y aquí digamos que escuchamos las voces de los niños, escuchamos las voces de los líderes, escuchamos las voces de los académicos para construir una visión colectiva sobre el futuro de la ciudad, sobre el futuro de la biodiversidad en nuestras... En la biodiversidad de nuestras ciudades. Entonces, los niños son unos aliados. Hemos logrado que los niños participen en el plan de ordenamiento de la ciudad, que nos digan lo que quieren y lo que sueñan. Hemos hecho convocatorias sobre, y se las estamos trasladando a la alcaldesa. Y vemos que los niños son ciudadanos hoy y que tienen que tener su participación activa en este momento. Eso pues lo estamos logrando parcialmente. Y para terminar, que creo que ya me quedan 3 minutos, una historia de acción ciudadana en la pequeña reserva que tenemos en Los Cerros, en la cual lo que hemos hecho es ese proceso que les cuento de restaurarnos a nosotros mismos. Es decir, a través de, obviamente, plantar las especies nativas de los cerros, de generar esto que es el manejo de los residuos con la paca digestora Silva, con procesos ecológicos, restaurar el nido, que es un elemento que existe, que lo hizo un artista. Nos estamos restaurando nosotros como sociedad, es decir, que no estamos siendo pretenciosos, simplemente lo que estamos es tejiendo relaciones humanas y tejiendo como si fuéramos un pájaro más dentro de este sistema. Bueno, esto es algo que hacemos todos los viernes y ahora lo hacemos una vez al mes, que son las charlas en la montaña, para hablar de agua, de diversidad, de aves, de la historia de Bogotá, de la historia de la sabana. Y nos encontramos en el aula abierta, lo llamamos Cátedra Cerros Bogotá. Y aquí termino con la campaña que se nos asoció Greenpeace para que lográramos ese metro cuadrado más de área verde por habitante. Y para terminar, esta frase de el sentido de la vida está en los encuentros. Muchas gracias. Encantador. Tu trabajo es de una diversidad impresionante en las escalas, en los temas, en las técnicas. Es una demostración de creatividad permanente y es una demostración de la vida, porque la vida hace eso el tiempo todo. Está respondiendo a las condiciones con cada respuesta es propicia a cada local que tú trabajas. Estoy muy impresionado con tu trabajo y tu sensibilidad. Soy un gran fan de la Fundación Cerro de Bogotá. Te recuerdas que me dice un tiempo atrás. Y magnífico, magnífico. Cecilia, ¿tú quieres comentar un poco? Y gracias, Diana. Qué presentación. Lindísima, bellísima, muy, muy variada, muy inspiradora. Creo que todos estamos muy maravillados con tu trabajo. Yo los conocía, pero con esta presentación es una sensibilidad, una cosa más sencilla, ¿no? Como colocaste, ¿no? Todos los temas, cómo fuese conduciendo la presentación.
temas tan importantes como polinizadores, suelo, la gente, los niños, los políticos también, ¿no? Porque te pidieron una ruta para bici y entregaste un proyecto de paisaje. Entonces, esto es una, también con los humedales y la montaña, que yo sé que es tu corazón, ¿no? Por cuenta de los cerros de Bogotá, todos tienen que conocer la Fundación Cerros de Bogotá porque hacen un trabajo increíble. Pero tanta variedad mereces mucho los premios que hay ganado en Jellico. No sé qué trabajo que Jellico para fue el proyecto que fue premiado, ¿no? Pero tu obra es una muy impresionante. Y estamos aquí también abiertos a preguntas y otras cosas que los quieran hacer antes, ¿no? Porque yo estoy muy emocionada con tu presentación. Porque tocas en tantos puntos tan cruciales, especialmente como nosotros dependemos, nosotros invertimos la dependencia, ¿no? Nosotros dependemos de la naturaleza no depende de nosotros, porque si nos vamos, van a estar mucho mejor. ¿Cómo puede hacer esa conexión, esa interrelación con los vecinos y los amigos, la familia y la biodiversidad y agua, ¿no? Todo muy impresionante. Pierre, ¿tiene preguntas o comentarios? Tiene preguntas, tiene una pregunta que es si los parques alagables, no sé cómo se dice, inundables, pueden ser vistos como una solución ecológica para ayudar en la contención de inundaciones en las ciudades. Sí, claro. De hecho, pues muchos de los planteamientos que hemos hecho en el caso de Bogotá, que la gente diría que no es una ciudad inundable, pero realmente es una ciudad donde llueve muchísimo. Y no hemos integrado, digamos, el manejo del agua de una manera sostenible dentro de las soluciones del espacio público, de los espacios comunes, es indispensable y fundamental. De hecho, hubo una discusión política muy fuerte en la anterior alcaldía sobre una reserva, y yo hice unas imágenes simulando el posible futuro de ese lugar, y en la mayoría de los casos la dibujaba o la pintaba inundada, en la cual planteaba que en la medida en que nosotros tuviéramos más cercano el agua, porque los bogotanos, como la han enterrado toda, no tenemos cultura del agua. Entonces no defendemos el agua porque no la vemos. Y en la medida que tuviéramos que coexistir con esos lugares anfibios, como son los humedales, tendríamos una mayor cultura del agua y efectivamente lograríamos generar más hábitat para la vida silvestre y mayores control de inundación. Ahí yo veo que dentro de la pregunta ponen que si eso generaría la proliferación de mosquitos, en el caso, digamos, de climas cálidos. En Bogotá, pues digamos, el clima no es cálido, entonces no hay ese problema con los mosquitos, pero efectivamente los sitios donde se acumulan agua, pues van a existir zonas de mosquitos, y esa es, digamos, como la primera queja que ponen, digamos, los clientes que quieres poner un sistema inundable o con agua o con lagos. Ahí, digamos, hemos encontrado soluciones que son en las cuales no tengas necesariamente el espejo de agua visible
o esa transición, sino que es que exista todo el sistema de vegetación y a través de manejos de gravillas y de maneras de que el espejo esté un poco más abajo que todos los sistemas de vegetación en las zonas donde hay mucha cercanía de población viviendo. Eso de alguna manera ha funcionado y también con, pues con el tipo de especies que se maneja, pero efectivamente sí existe, digamos, el riesgo. En el caso de Guatemala, que teníamos muchas heliconias presentes en la zona, no podíamos mantener tantas heliconias cercanas a las zonas de vivienda porque la propia heliconia acumulaba el agua dentro de sus hojas. Entonces teníamos que tener, por eso decía, como esos niveles de paisajes en los cuales en el segundo nivel pudiéramos tener toda la diversidad posible, pero en el primer nivel tuviéramos un poco más de control, es decir, un poco más de paisaje, por decirlo, manipulado, y en la medida que nos fuéramos alejando, pero no alejando mucho, pero sí que se generara como una cultura de que la estética ecológica significaba desorden, significaba ramas secas, significaba mosquitos. O sea que el ser humano pues tiene que empezar a coexistir con, o sea, dejar su confort por una parte si quiere realmente generar una transformación. Entonces esas transiciones, digamos, dependen del cliente, pero idealmente sí promover y contagiar la importancia de que esa vida que se multiplique pues esté más cerca de nosotros. Muchas gracias. Y tiene otras preguntas sobre técnicas de filtración y solo quiero decir a los participantes que tenemos en nuestro canal en el YouTube un webinar específico sobre el tratamiento de efluentes de aguas urbanas o de esgoto disponible en nuestro canal en el YouTube, donde se puede tener todas las informaciones detalladas para entrar en las cuestiones técnicas específicamente, para no entrarmos ahora en una discusión muy profunda sobre la tecnología de humedales filtrantes. Tenemos ahora... Puede falar. Tenemos una pregunta relativa a la clínica. Todo el mundo quiere conocer el nombre de la clínica. No sé si estoy en enfermero pensando en hacer unas explicaciones del COVID para tu clínica, porque creo que ese es un suceso y todo el mundo se quedó con tu paisajismo terapéutico. Esa clínica la hicimos hace 4 años aproximadamente. Y el año pasado participamos en otra. Claramente hay como una conciencia un poco mayor de lo que produce la naturaleza en la recuperación de los pacientes, pero todavía existe mucho temor del cuerpo médico, de la vegetación que pongas, porque digamos hay muchas alergias o hay digamos asociaciones digamos de que la presencia de la planta puede traer otras asociaciones. Entonces todavía, por lo menos en el caso de Bogotá, lo limitan mucho como algo que es más contemplativo o de beneficio, digamos, al contexto exterior, pero no lo quieren ver tan metido hacia el contexto interior de la clínica. Nosotros insistíamos muchísimo, y que lo hemos visto en ejemplos en Francia sobre todo, que los pacientes, obviamente con un acompañamiento del médico o el terapeuta, llevaban a trabajar a las pacientes con la tierra, a cultivar o simplemente a cosechar las hierbas de sus aguas, o eso les generaba una recuperación, sobre todo en el caso de pacientes con temas de salud mental, bueno, o ciertas, digamos, que ahí se ve, digamos, el beneficio en términos de salud pública inmediatos a lo que son las clínicas, no solamente como tema de paisaje y de bienestar. El agua, la presencia del agua y los espejos de agua muy grandes
generan también una disminución del estrés y del nivel de violencia. En el caso de Bogotá vimos que un humedal que fue recuperado su espejo de agua, los niveles de agresividad de los barrios vecinos disminuyó notablemente porque el espejo pues, había estado colmatado y cerrado y cuando se abrió el espejo se redujo sin haber hecho unos estudios muy profundos, pero se redujo el nivel de violencia de las personas. Entonces, claramente falta, digamos, a los que les interesa acá hacer temas de investigación, ver cómo incide, porque es muy importante, digamos, aquí hay muchos estudiantes y muchos investigadores. Necesitamos que se siga probando no solamente los beneficios y que se cuantifiquen económicamente todos esos beneficios sociales, sino también en beneficios de salud pública, que en este momento serían fundamentales. ¿Cómo reduciría, por ejemplo, problemas de salud mental y de agresividad en las poblaciones, sobre todo urbanas y en poblaciones que están siendo encerradas, versus la posibilidad de caminar al aire libre o la posibilidad de tener acceso a un lugar con naturaleza? Sí, creo que ainda se tiene mucho la percepción que el paisaje es un elemento visual apenas, que solo tiene el sentido de la visión y somos animales evoluidos que hablan en el Zoom tarde de la noche, pero tenemos la necesidad de interacción con la naturaleza. Eso es un dominio que en tu obra es muy, muy claro, que principalmente en tu trabajo final de Bogotá y del ser, donde se ve las personas colocando la mano y creando y trabajando, ¿no? Y es muy rico y hace parte también de la parte terapéutica. Tenemos una pregunta un poco más del planeamiento del paisaje. De un colega del ayuntamiento de Río, diciendo que ahora, exactamente en ese momento, está se haciendo una revisión del plano director del paisaje, del plano director de la ciudad, disculpa. Y su pregunta es: ¿cómo en Bogotá, en las discusiones de macro paisaje, se hace la incorporación en la discusión en nivel político y técnico? Sobre la paisaje, ¿cómo que en Colombia estos instrumentos funcionan en la práctica? Es una pregunta excelente. Yo hago parte del Consejo de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Tuve la oportunidad de estar el año pasado todos los jueves, fue muy participativo en esta alcaldía. Todos los jueves, toda la tarde, nos invitaban a mostrarnos en qué iba el plan de ordenamiento. Por eso surgió, digamos, que los niños fueran parte y, bueno, logramos que se incluyeran la voz de los niños en el plan. Pero el tema del paisaje no es una variable, digamos, que se permea por muchos aspectos, digamos que el tema del agua, el tema de los bosques, el tema, pero son como elementos del sistema separados, o sea, es muy importante el agua, es muy importante ya la importancia de la porcentaje de áreas verdes versus áreas duras, o sea, los componentes, por ejemplo, del discurso ya empiezan a ser parte, pero el paisaje como tal, digamos, en términos de planeación urbana, no lo es. Yo lo puse en perspectiva varias veces. Y la verdad es que les parece un poco abstracto, o sea, como no lo entienden muy bien, entonces hay que dar ejemplos, por decir algo, simplemente una normativa de abrir altura libre a todos los sectores de la ciudad, ¿cómo transforma eso el paisaje? ¿Cómo la permeabilidad del paisaje hacia los cerros o hacia lugares emblemáticos se puede transformar completamente por una normativa o por un plan? Pero eso en cabeza, digamos, no digo de la mayoría, pues no digo, hay una minoría que ya es receptiva, pero en la mayoría de los planeadores y sobre todo los políticos, es más el uso del suelo, la movilidad, los temas económicos, las basuras, digamos, temas que son realmente, pues obviamente muy importantes,
pero digamos que no se integran todavía dentro de una visión de paisaje. Aparentemente, el paisaje, por, no sé si es por la palabra misma, el término, pareciera que es como la imagen o lo que se ve solamente y pareciera un tema un poco superficial. Sin embargo, pues ya por lo menos se está teniendo un poquito más de peso y se está considerando de una manera mayor que antes, pero no, no con el nivel de conciencia y de fundamentalismo, pues digamos que de relevancia que tiene en una implicación de una decisión sobre una renovación urbana, porque también se siente como que el paisaje es lo verde y no es necesariamente, pues digamos, las edificaciones o las construcciones que están generando paisaje o inclusive las manifestaciones culturales que están generando paisaje. Bueno, qué bueno. Sí, al final, la paisaje es una plataforma, es la plataforma común a todas las disciplinas, pero creo que tenemos que entender que está enfrente a nuestros ojos, pero tenemos mucha dificultad como, que no nosotros paisajistas, pero las demás disciplinas urbanas en trabajar con esta cuestión y entender que la cuestión del paisaje es una cuestión que envasa a todas las cosas, a las otras disciplinas. Tiene una pregunta muy interesante que creo que se interesa a mucha gente en Brasil. ¿Cómo tú ves tu trabajo como un desafío de la profesión de paisajista? En crear diálogos, sea con otras disciplinas, sea con tantas esferas que envuelven la complejidad del paisaje, como cuestiones sociales, del suelo, del agua, de la flora y fauna, etc. ¿Y cómo crees que podemos trabajar esas cuestiones en el ensino del paisaje? Que acá en Brasil no tenemos una carrera específica, ni tampoco en Colombia, ¿no? Pero lo estudiamos en un tema de las facultades de arquitectura y urbanismo. Somos accesorias, ¿sí? Nos enseña paisajismo aquí en Brasil. No tenemos grado, algunos posgrados sí, pero sí, acá no. Sí, acá solamente existe a nivel de posgrado y de maestría, pero no a nivel de pregrado. Pues digamos que el busco permearlo pues permanentemente en nuestros proyectos en la oficina. Siempre hay, digamos, la presencia permanente de grupo interdisciplinario, o sea, siempre tenemos un ecólogo como parte del equipo, la consulta permanente de los hidrólogos, más que hidráulicos, buscamos siempre tener perspectivas desde las otras disciplinas, pero donde más hemos logrado, digamos, esa interacción ha sido en la fundación, porque, digamos, actuamos desde todas las disciplinas y nos movemos transdisciplinariamente desde el arte, la biología, la ecología, la economía, y todos esos movimientos pues los hacemos a través de, pues, de este grupo transdisciplinario que busca llevar un mismo mensaje, pero desde cada una de las disciplinas. Lo que yo he hecho en efectos prácticos, digamos, ha sido: uno, por supuesto, ya no doy clases en las facultades de arquitectura, sino que doy clases en otras. Doy en la maestría de gerencia para el desarrollo, donde están los tomadores de decisiones, porque mi gran frustración de que los cerros no sean una prioridad política tiene que ver con que los dirigentes políticos tienen que tener un chip verde y de paisaje. Entonces doy clases ahí, me cambié de dar clases confortablemente a arquitectura y diseño para irme a otras profesiones. Hacemos todas las movilizaciones con la fundación. Tengo estudiantes de comunicaciones que me ayudan a transmitir todos estos mensajes
a la mayoría de la población. Los niños son los aliados para que transmitan en sus familias ese mensaje interdisciplinario de entender el paisaje y la ecología y la ciudad humanista. Y en mi oficina, pues procuro meter el chip a mis colaboradores, siempre poniéndolos en un lugar de disconfort, es decir, en un lugar en donde tienen que solucionar temas en los cuales no son su lugar de confort. Entonces, al economista le hago preguntas de ecología y trato como de dislocar un poco las conversaciones para que todos aprendamos. Permanentemente estoy aprendiendo y me siento como una pieza dentro del rompecabezas y no como una líder, sino como simplemente parte de ese sistema que está tratando de entender y de dar una solución lo más sensible y aterrizada a ese lugar. Ah, sí. Ahora tenemos una otra pregunta que viene de Claudia Grangero. Creo que la conoces, ¿no? Porque estuve contigo en Bogotá hace unos 2 años, creo. Dos o tres. Sí, tres. Tenemos una pregunta. Si tienes ejemplos de aplicación de proyectos de infraestructura verde bien sucedidos en áreas vulnerables, vulnerables o en comunidades de las favelas de Bogotá. Sí, tengo el mejor ejemplo y es de mi mejor amigo, que lo voy a ver mañana, el viernes. Es un líder en San Cristóbal Sur que se llama Héctor Álvarez. Cuando yo les mostré la diapositiva de los niños, esos dos niños son sus dos hijos que viven en San Cristóbal Sur. Ellos tienen un ejemplo maravilloso de, ellos se llaman, se autodenominan los ecobarrios. Se llaman así por ser, digamos, tratar de generar una sociedad que se relaciona de manera distinta con la naturaleza, a pesar de que viven en unas condiciones supremamente difíciles. Están en una zona de riesgo, los quieren sacar de su territorio por estar en una zona de, pues, supuestamente riesgo, pero ellos lograron un convenio con una universidad e hicieron unos ejemplos de geoingeniería a través de manejo de estabilización de taludes con sistemas de guadua. Si ustedes se meten y buscan ecobarrios San Cristóbal Sur o Héctor Álvarez, hay miles de entrevistas, de videos. De hecho, el niño de él concursó en nuestro concurso para la alcaldesa y es una belleza el video del niño diciendo que por favor legalicen su barrio y que además de eso, bueno, tiene una relación increíble con la manera de ver. Tienen una huerta, una pequeña escuela en la cual nosotros hemos estado pues muy partícipes también, y pues viven en los cerros, entonces son absolutamente conscientes del ecosistema en el que viven y también de las dificultades, porque pues hay mucha nueva población que se asienta ahí mal, construye, ensucia, entonces ellos están ahí en una dificultad muy compleja, y en este momento más. De hecho, pues pasado mañana me voy a ver con él para ver cómo están, y bueno, en fin, es el mejor ejemplo que puedo contarles. También hay muchas lideresas mujeres con huertas urbanas. Tenemos, digamos, nosotros mapificado en el tema de cerros todas las iniciativas ciudadanas, que la mayoría son de organizaciones vulnerables, AgroSoche, Los Páramos. Hay muchísimas iniciativas ciudadanas en esas condiciones, lideradas por la ciudadanía, ni siquiera por una universidad o por el Estado, es por la propia sociedad civil. Tenemos una última pregunta de Antonio, que es un paisajista muy querido, está en España ahora, pero trabajó muchos años en Brasil, de la UNESCO. No sé si es profesor de nuestra
posgrado. Sí, es profesor, está aquí y tiene, colocó que tenemos una protección legal de cerros del centro histórico desde 1938, los cerros de Pan de Azúcar y Corcovado en 73, y se han revisado ahora desde la perspectiva patrimonial incorporando sus valores ecológicos. Y pregunta, ¿cómo están protegidos los cerros y los ríos? ¿Habéis reconocido su valor cultural, simbólico o de documento en la memoria? ¿Con qué instrumentos, cómo se produce la protección de estos elementos naturales en Bogotá? Hay una normativa muy clara con respecto a la protección. Tenemos áreas protegidas, están declarados como áreas protegidas, tienen, digamos, en las cuencas hídricas, o sea, en términos legales, hay una normativa extensísima. Han sido de los lugares más estudiados, digamos, dentro de la ciudad. Tristemente, tanto el río como los humedales y los cerros han tenido que tener un fallo de un juez para que las entidades cumplan con lo que tienen que hacer. Con eso les digo todo. O sea, tenemos las normas, pero hemos llegado a tal nivel de falta de implementación institucional que un juez ha dado la orden, en el caso de los cerros, desde el 2014, que es el que les contaba que está incumplido, para que las entidades cumplan con lo que tienen que hacer en el caso de ríos, cerros y humedales. Luego, los que, bueno, yo no sé si estoy sesgada, pero digamos, yo creo que los ciudadanos hemos hecho más que lo que, digamos, y yo quisiera, y siempre ha sido mi discurso de estar aliada a las entidades, pero de manera triste lo digo, que tú sabes, Cecilia, cuántos años llevo. Yo llevo 11 años con el tema de la fundación y no vemos que las entidades hayan sido un aliado, no lo vemos. O sea, el año pasado tuvimos que hacer ese movimiento, Los Cerros Nos Salvan, salimos en los periódicos, en los noticieros, en todas partes diciendo el fallo no se cumple y si se cumpliera tendríamos otra ciudad. Entonces, de nada nos sirve que exista toda esa reglamentación y todos esos estudios si ni siquiera a través de un fallo judicial se cumple. Es lamentable. Entonces es ahí cuando yo veo que la academia y los ciudadanos somos los que tenemos que estar presionando, así sea permanentemente. Yo llevo 11 años en este proceso y desafortunadamente seguiremos saliendo en los noticieros y en los periódicos hasta que actúen y que reaccionen de una manera más sensata y que se alíen con los ciudadanos, que generen alianzas con todas esas iniciativas increíbles que está haciendo la gente. Muchas gracias, Diana. Esto, creo que necesitamos cerrar porque el tiempo pasó muy rápido. Además, tenemos más preguntas que llegaron, como Río Magdalena, si tienen ejemplos de trabajo con Río Magdalena, pero no tenemos más tiempo para contestarla. Quería mucho agradecerte por estar aquí, ser tan generosa con tu conocimiento, con compartir con nosotros y también con esta, tuvimos más que 200 personas hoy. Entonces, es una alegría muy grande porque trabajamos hace muchos años, Pierre y yo, para también somos activistas por el paisaje en todas las maneras que podemos. Tenemos un canal YouTube para quien pueda interesar posgrado en paisajismo ecológico. Y yo tengo mi canal también, donde tengo pequeñas cosas y también tengo un video que
hemos hecho juntas en Florida, en Gainesville, cuando fuimos los dos con, ¿cómo se llama? De Jerusalén, Jerusalén, me fugió su nombre, pero Tzur, Naomi Tzur. Ah, Naomi, sí, Naomi, claro. Y que nosotros andamos en el parque y había un alligator. Sí. Sí. ¿Te acuerdas? Este es este video. Está en mi canal. Porque, muy bien. Fue una experiencia muy interesante porque estábamos los dos, porque Naomi tenía miedo de los, ¿cómo se llama? Alligators. Sí, los lagartos. Pero lagartos gigantes, ¿no? Tareas inmensas. Cocodrilos. Sí, cocodrilos, listo. Y una familia llegaba con sus niños y vieron el cocodrilo comer una ave. Y fue un momento de emoción porque estaba arriba en una pasarela, en un pasaje, ¿no? ¿Cómo se dice? Y yo saqué también la cámara y creo que tengo esa imagen con sí. Los cocodrilos comiendo el pájaro. Sí. Esto es, tiene sido una experiencia en la naturaleza muy interesante. Sí, total. Esa es la discusión de la vida silvestre dentro de la ciudad y cómo se pueden volver compatibles. Sí, tenemos esto en Río, ¿eh? Muchos cocodrilos en una bajada que tenemos muchas lagunas y tenemos esos problemas también. Quiero agradecerte muchísimo por estar con nosotros hoy, esta noche, y también todos que aquí están y que participaron, y también a mi parcero Pierre, que estamos siempre juntos. Y, sí. Agora vou falar em português, porque é para vocês, né? Semana que vem tem mais, que nem eu falei no começo, mas não sei se todo mundo estava aqui. Semana que vem tem um João Pessoa, quem eu conheço, ele vem com a sócia, acho que Teresa Beirão, são de um escritório de paisagismo de Lisboa, chamado Topiares. Eles vão estar aqui nesse mesmo bate-canal, bate-hora, né? A gente só precisa confirmar se vai ser o mesmo link e a gente vai divulgar. E, então, é assim, um prazer enorme mesmo estar com vocês aqui. Espero que a gente esteja juntos na semana que vem e nos outros eventos que a gente tem aí, as Quartas Verdes, tem promovido independente até da PUC, né? Para manter essa chama verde, né? Esse amor à natureza, em conversas informais, enfim, de todas as maneiras que a gente pode, né, trazer nesse assunto. Então, fiquem ligados, né, porque a gente está divulgando tanto nos nossos canais, Instagram, Facebook, no YouTube, no LinkedIn. Eu e o Pierre procuramos, assim, colocar esse tema, né, da paisagem urbana, da paisagem, das soluções baseadas na natureza, que foi o que a Diana trouxe hoje também nesse cenário. Diana, queres falar um mensagem, algo para o cierre? Sim. Me parece muito importante o compromisso de cada de nós com nosso contexto social, político y ambiental de nuestros lugares, de nuestras regiones, que trabajemos localmente, seamos activistas de la manera posible, porque no podemos estar indiferentes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El tema del paisaje es un lugar que nos convoca a todos
que inspira y que hace que nos movilicemos para lograr transformar el entorno en el que podamos lograrlo. Entonces, mucha pasión y mucho compromiso por sus lugares y sus paisajes. Gracias. Perseverancia, ¿no? Perseverancia, sí. Ya llevo 11 años. Te juro que yo a veces lloro, digo no voy a hacerlo más, estoy agotada. Recibimos más críticas que aplausos. Para mí esto es, dar esta charla es maravilloso porque ustedes nos elogian y nos dicen que está bien, pero realmente es muy duro, es muy, muy, muy difícil seguir adelante, pero hay que perseverar. Sí, mucha, mucha fuerza para nosotros, para todos nosotros. Pierre, yo ia falar em francês, olha só. Então, Pierre aqui, acho que você vai me Ah, muitas graças, tem sido um momento muito bom de ver tanta diversidade de tu trabalho. Foi um momento muito importante para mim, de essa volta a um trabalho que escala não é uma questão, tema é uma questão, paisagem está dentro de nós, paisagem está fora, paisagem é tudo. É muito, muito bom ver o teu trabalho, porque é uma aplicação concreta de paisagem como universo, literalmente. Muitas gracias. Gracias, Cecília, e boas noites a todos. Gracias. Obrigada, agradecer gente. Também o pessoal da PUC, né, os tradutores, Raquel e Ana, muito obrigado aí pela participação, foi fundamental para todo mundo poder se beneficiar com o conhecimento. Quero agradecer também ao Eduardo, que é um parceiro dos nossos webinars aí há Rodrigo. Mais de um ano. O Rodrigo que está aqui. Rodrigo, desculpa, ainda falei nessa. E quero agradecer também a Amanda, que a Amanda estava por aqui também. Tem Flávio, tem Antônio, tem a nossa aluna Tati, tem todos os alunos da Pós ali. A gente teve dois membros do escritório Coloco, do escritório francês Coloco, tinha o Miguel Georgiev, o Nicola Bonofon, que vão palestrar também, dar uma aula aberta daqui uns três semanas mais à frente, que tem trabalhos aí participativos incríveis. Vi o Perfeito Fortuna também da Fundação Progresso, grande colega, grande amigo. Ah, eu não vi o Perfeito aqui. Vi um monte de gente, eu gostaria de poder falar o nome de todos ali, Patrícia Lorena, Franklin, que é dele, do parceiro de trabalho que está aqui, o pessoal da Fitor Restó também que está aí junto do novo escritório, enfim, um monte de gente aqui. Nossa, muito obrigado a cada um gente. De vocês aí, por na presença, pelo apoio. Essa chama está mais forte graças a cada um de vocês, então vamos manter essa união aí, firme e forte da natureza, tá bem? Muito obrigado a todos. Boa noite. A rede da natureza, a rede da vida. Exatamente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, até breve.